El gobierno británico se afana en acelerar su programa de vacunas ante el alarmante avance de otra mutación del coronavirus, aparentemente más contagiosa. Cientos de farmacias se preparan para contribuir a inmunizar a población de riesgo a partir de este jueves en Inglaterra, donde el sistema sanitario comienza a dar muestras de saturación y diversos hospitales se han visto obligados a suspender trasplantes y otras operaciones. El director ejecutivo de la cadena de farmacias Boots estima que si 100 de sus establecimientos reciben luz verde para vacunar, serían capaces de inocular hasta 500.000 dosis diarias. Más de 2,6 millones de británicos han recibido ya una primera dosis de una vacuna contra la COVID-19, y el ejecutivo espera haber vacunado en torno a 15 millones a mitad de febrero. La detección de una nueva variante del coronavirus en Brasil también ha llevado al Reino Unido a vetar las llegadas de viajeros desde Sudamérica y Portugal, quedarán exentos de estas restricciones los ciudadanos con nacionalidad británica o irlandesa, así como los residentes en el Reino Unido. El país informó este jueves de 48.682 nuevos contagios, unos 1.000 más que el miércoles. Tras registrar 1.546 muertes por coronavirus, el máximo diario desde que comenzó la pandemia, el gobierno advirtió de un retraso en las cifras de este jueves debido a un problema con el procesamiento de los datos sobre fallecimientos.